Tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos a su curso de Excel intermedio. Este día estamos ya trabajando nuestra sección número 3, que corresponde a sección 1 dentro de lo que es el aula virtual. Es un gusto poderlos tener nuevamente acá. Quiero compartirles nuevamente nuestra aula virtual y pedirles que vayamos trabajando cada una de lo que corresponden a los temas y a las preguntas cortas que se encuentran dentro de lo que es el aula virtual. Recordémonos que por cada tema hay un foro de participación y además de eso se encuentra un cuestionario corto de 4 o 5 preguntas que ustedes deben de ir contestando. Van a tener ustedes para esta ocasión el fin de semana para poderse poner al día con las actividades que se encuentran en el aula, para que cuando nosotros vengamos de vacaciones, que iniciamos el lunes 7, vamos recorrida la semana para finalizarla el día viernes. Entonces, pedirles desde ya que participen en cada uno de los temas que se encuentran. Solamente tengo 4 o 5 participaciones en el foro del día de ayer. Yo tengo 20 estudiantes inscritos. No se me están conectando todos. Invitarlos a los que todavía no se han conectado, que han tenido alguna dificultad, que lo puedan hacer. Además de esto, yo sé que después ustedes están viendo lo que son las clases que ya se encuentran dentro de YouTube para que ustedes puedan visualizarlas. Pero es importante también que ustedes puedan entrar cada día a su clase síncrona, la cual pues tratamos de poderles ir explicando paso a paso sobre el tema que conlleva cada día. Este día, miren, vamos a seguir hablando de la función sí, solo que vamos a trabajar la función sí anidada. Una de los aspectos importantes de poder trabajar una función lógica es que me permite poder crear anidaciones en ella, para poder crear una estructura en la cual no siempre la respuesta o de la prueba lógica que creamos, la primera es la respuesta correcta, sino que tenemos muchas respuestas para obtener un resultado. Entonces ahora vamos a crear, si el tiempo nos queda, 3 ejercicios diferentes para que ustedes puedan ver las diferentes formas de poder crear. Espero que si ustedes ya han trabajado con función sí anidado, puedan comprenderme una forma que les quiero explicar, ya que la mayoría de usuarios considera que debe de finalizar la anidación hasta el final. Y a veces podemos apoyarnos con la opción de verdadero y falso, que es el lógico de la función sí, para que podamos trabajarlo de diferente forma. Entonces, voy a pasar nuevamente a compartirles la pregunta que corresponde a este día de nuestra clase número 3. No la coloqué, permítame, quiero ver si no la coloqué en otro día. Bueno, ya se los voy a colocar que ahí tengo la pregunta ya. Entonces, voy a pasar nuevamente a poderles compartir lo que sería mi presentación, pero antes de eso voy a pasar lista. Recuérdense, buenas noches Elías, buenas noches Milton. Recuerden por favor de poder activar tu micrófono, poner en este caso levantar tu mano virtual o poderme contestar por medio de lo que sería el chat. Adán Timoteo González. Presente. Gracias. Ana Lizeth Fuentes. David Antonio Pérez. Edith Lizeth Vázquez. Edwin Alfredo Méndez. Presente. Elías Alberto Guevara. Aquí. Gracias, Elías. Heiser Claudelina Funes. Jessica Araceli Maravilla. Presente. Gracias. Carolina Anzora Presente. Meléndez. Gracias. José Manuel Rosales.
Margarita Guadalupe Calves. María Daisy Martínez. Presente. Mario Roberto Mejía. Marta Lidia Maravilla. Melvin Alexander Campos. Miguel Alexander Rivera. Ah, gracias, Edith. Ahorita permítanme. Mario Roberto, gracias Mario. Milton Omar Cardona. Presente. Gracias Oswaldo Antonio Castro. Roberto Antonio Juárez. Gracias Oswaldo. Gracias Roberto. Teresa Abigail Panameño. Presente. Gracias. No se preocupe, Edith. Yo ahorita acá lo hago. No se preocupe. Gracias. Muy bien. Nos encontramos en sección número 3. Como siempre, voy a presentar mi agenda. Vamos a presentar el objetivo general de sesión, nuestro contenido. Vamos a explicar y desarrollar los ejercicios. Y al final tenemos nuestro foro de pregunta y cierre de sesión. Como objetivo general de sesión, lograr que los participantes utilicen la función sí anidada para obtener un resultado en lo que se evalúan más de los criterios. Quiero iniciar recomendándoles que es importante que podamos trabajar esta cuestión sí anidada, pero en la medida que vayamos trabajando, van a darse cuenta ustedes que existen otras funciones con mejores alternativas para poder trabajar cuando tenemos destacado diferentes resultados que queremos tener en diferentes celdas. Pero esta sería como una alternativa lógica que me presenta Excel para poderlo trabajar de la mejor manera. Permítanme, Margarita Guadalupe, ahorita Margarita, permítanme. Ya le coloqué su asistencia. Gracias, muy amable. Muy bien, entonces, vamos a comenzar. Ya hablábamos ayer. Dígame. Asistencia. Melvin, permítame. Melvin. Melvin Alexander Campos, ¿verdad? Gracias, Melvin. Ya está su asistencia. Muy bien, entonces hablábamos el día de las funciones, en este caso, condicionales. Ahora vamos a hablar de la función sí. Y acá miren, punto de partida. La función sí anidado se trabaja solamente con verdaderos. ¿Se recuerdan que ayer les mostraba un cuadro donde teníamos tres opciones? Valor sí lógico, donde tenemos un verdadero y falso, valor sí verdadero y valor sí falso. Entonces, quiere decir que si la primera me tiene que dar verdadero, si no pasa a la segunda verdadera, si no pasa a la tercera, si no me importa, quinta verdadera, si hay. Y en la última, nosotros podemos crear una prueba lógica, donde si no cumple ninguna de todas las verdaderas que vengo, en este caso, arrastrando, entonces que al final me dé falso. O sea, que si ninguna de las verdaderas está, al final debe de haber una que no está. Y entonces, en este momento, yo le puedo mandar a decir a Excel que me pruebe una prueba lógica de verdadero y falso. Si ustedes nunca lo han trabajado de esta manera, quiero recomendarles que para mí creo que es una de las mejores opciones, porque así no
anidamos y anidamos y anidamos, y al final él nos da para que quitemos una anidación y obtener el resultado que queremos, y nos enseña más a poder conocer más la lógica del resultado que nosotros queremos obtener. Igualmente, acá sí se cumple que nosotros podemos crear 74 anidaciones dentro de la función sí para obtener el resultado que nosotros queremos. Nuevamente, vuelvo a mencionarles, dentro de las funciones lógicas tenemos la función sí, la función y la función o, donde la función y la función o puedo destacar más de dos pruebas lógicas. Y en este caso, para poder crear diferentes pruebas lógicas en la función sí, es donde yo debo de anidar para obtener el resultado que quiero. Entonces, fíjense acá, sigo teniendo la prueba lógica. Recuérdense que ella tiene prueba lógica, valor verdadero y valor falso. Pero quiero mostrarles esta tabla rápidamente para poder pasar al ejercicio. Y nuevamente les vuelvo a decir, yo tengo sí como prueba lógica. Pero en este momento, cuando trabajamos la función sí anidado, se trabaja valor sí verdadero, porque lo que le estoy diciendo a Excel que comprenda o que entienda es que la función debe de darme como resultado esta respuesta. Si esta respuesta no existe en esta celda, debe de pasar a otra respuesta que es correcta y así sucesivamente hasta obtener los resultados diferentes entre todas las celdas que nosotros tenemos. Quiero pasar a compartirles mi libro de Excel y voy a comenzar con este ejercicio bastante fácil. En el cuadro que se detalla tenemos posibles leyendas, las cuales corresponden a la nota promedio de cada estudiante. Necesitamos que al desplegar automáticamente aparezca la descripción que corresponde a las notas obtenidas. Tengo cuatro estudiantes. Dentro de él tengo los promedios. En la celda F6 se encuentra la función promedio que he destacado de las tres notas, de nota 1, nota 2 y nota 3. Acá tenemos el cuadro que me lo han pasado como imagen, donde dice que si la persona tiene 9, de 9 a 10, él tiene que tener excelente. Si él tiene de 6 a 8, 9, entonces él va a tener muy bueno. Si él tiene de 4 a 5.9, él va a tener bueno. Si él tiene de 2 a 3.9, va a tener mal. Y si tiene de 0.0 hasta 1.9, entonces se va a colocar necesita mejorar. Si ustedes visualizan acá, yo tendría que crear 1, 2, 3, 4, 5, pero yo solamente voy a crear 4 para que la última, que sería entre malo y necesita mejorar, es donde voy a colocar la prueba lógica. Y aquí es donde ustedes van a aprender una mejor forma para obtener resultados y así saber qué hace la función sí. Si yo me la llevo como verdadero, 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 se va a hacer muy fácil, siempre y cuando, así como el día de ayer creamos o destacamos en este caso, cuáles eran esos elementos o esas celdas o ese operador lógico que necesitamos para obtener el resultado, igualmente acá se requiere de esta manera. Entonces, acá analizamos. ¿Cuál sería la celda que se va a destacar para obtener el resultado que queremos? Va a ser la celda que se encuentra al lado izquierdo. Y esta sería la celda F6. Con F6 vamos a ir trabajando toda la anidación para que al final podamos obtener el resultado, porque F6 va a ser una referencia relativa. Y quiere decir que va a pasar de F6 a F7, a F8 y a F9, que son las celdas donde se encuentra la información. Esto es lo primero que debemos de analizar. La celda que vamos a colocar, llamémosla así como ejemplo, para que Excel vaya formulando la prueba lógica y así obtener el resultado que nosotros queremos. Lo primero que voy a hacer es igualar y empezar a colocar la función sí. Solo déjenme acá un poco mover porque la función va a ir creciendo y necesito que vean todo. Tercer punto que quiero que aprendan. Cuando creen una anidación, no vayan cerrando paréntesis. Esto los va a llegar a confundir más. Mejor
Ciérrenlo al final. Algo importante que destacar es que cada paréntesis tiene un color diferente y el primer paréntesis que se nos abre con la primera función es el color negro. Quiere decir que haya rojo, morado, amarillo, celeste. Al final, yo tengo que cerrar con un paréntesis que en color me tiene que dar negro. De esa manera, yo creé 20 o 30 anidaciones en una función. Yo voy a destacar al final el cerrado de los paréntesis, que debería de ser, por lógica, el color negro, el último que voy a colocar para que así, al darle enter, no me dé ningún error y que al desplazar para abajo yo tenga los resultados que quiero. Entonces, ahora bien, miren, ahora sí voy a igualar, tengo mi tabla acá que quiero que ustedes observen. Bueno, perdón, voy con una quinta forma que ustedes deben de saber. Tengo mi tabla, pero si ustedes ven, yo tengo dos valores numéricos, no tengo solamente uno. Para poder crear esta función, yo quiero que ustedes analicen que hay muchas formas lógicas de poderlo hacer. De mi parte, yo considero que voy a agarrar el valor menor para que así él vaya destacando los rangos que necesito. Entonces, ¿qué voy a hacer en este momento? Al igualar y colocar la función sí dentro de lo que es mi celda G6, voy a crear la prueba lógica. Esta va a seguir porque acá va a destacar celda y va a destacar un valor constante que vamos a ir colocando porque no tengo en el cuadro creado dentro de Excel, sino que lo tengo destacado en una imagen. Entonces debe de ser un valor constante que yo voy a colocar acá. Entonces ahora selecciono la celda y entonces ahora voy a decir, si este valor es mayor o igual que 9, entonces voy a colocar punto y coma y entre comillas me tiene que salir excelente. Este sería el primer prueba lógica que voy a crear. Ya que tengo la primera que ya creé acá, voy a darle en este caso punto y coma y nuevamente voy a colocar la función sí, donde voy a continuar. Miren, ya se me abrió el paréntesis rojo. Selecciono la celda y entonces ahora que le voy a decir que sea mayor o igual que en este caso que 6, si él cumple, voy a abrir comillas y voy a colocar en este caso muy bueno. Voy a cerrar comillas, voy a colocar punto y coma y nuevamente voy a colocar la función sí. Esta ya sería la tercera función anidada de sí que estoy colocando dentro de mi argumento. Y entonces nuevamente, miren, doble clic, ahora se me abre paréntesis morado, selecciono. Y entonces ahora le digo, si F6 es mayor o igual que en este caso sería 4, voy a colocar punto y coma, voy a abrir comillas y acá va a ser bueno. Cierro mis comillas para separar punto y coma. Nuevamente vuelvo a colocar la función sí y en este caso sería la cuarta función anidada de sí que estoy colocando. Mi prueba lógica siempre sigue siendo F6, siempre va a ser mayor o igual, que en este caso sería 2. Entonces, al colocar el valor, voy a colocar punto y coma y entonces ahora yo le voy a decir que él sea la palabra mal. Al colocar acá, voy a cerrar mis comillas y entonces acá está, miren, yo puedo seguir acá poniendo punto y coma, sí, y sigo creando el verdadero, verdadero para todo. Pero acá voy a crear el lógico, donde si no cumple ni excelente, ni muy bueno, ni malo, entonces voy a colocar punto y coma y ahora le voy a colocar que necesita mejorar. Voy a cerrar comillas y entonces ahora tengo paréntesis negro, rojo, morado y verde. Cierro uno, el verde, cierro el morado, cierro el rojo y cierro en este caso el negro. Miren que era el que se destaca al final. El primero que se abre, que en este caso sería color negro, es el que me va a cerrar al final, siguiendo la secuencia de colores de los paréntesis. Entonces, quiero que vean que ya se encuentra la estructura creada, ya he destacado en este caso qué es lo que
que necesito, que son las notas menores, para que él forme con mayor, en este caso, igual, y que te destaque los valores que tenemos para que me detalle la información que necesito. Ahora que ya terminé acá la sintaxis, voy a dar enter. Y ustedes están viendo que tengo el rango, que en este caso sería muy bueno. Voy a bajar y quiero que vean que tenemos, necesita mejorar, tenemos malo, perdón, necesita mejorar bueno y excelente. Y está entre el rango que yo necesito para obtener el resultado. ¿Qué pasa si, por ejemplo, acá coloco 3 y quiero que vean que ya pasó a un promedio de 2.7, que se encuentra en este rango que está acá, miren? Y entonces ahora me está tirando mal. Acá se cumple que al final yo coloqué una prueba lógica donde si no cumple esto, si no cumple esto, si no cumple esto, entonces me va a tirar al final, necesita mejorar en cualquiera de las celdas que yo venga destacando. Ustedes siempre, siempre en la parte de la barra de fórmula van a poder visualizar la función que están utilizando y que van a poder orientarse sobre todos los elementos que han, en este caso, colocado para obtener el resultado que nosotros queremos. ¿Qué es esto? Una función, sí, lógica llamada anidación. Hay muchas funciones dentro de Excel que nosotros podemos anidar y esa nos ayuda a poder destacar y poder tener una mejor respuesta. ¿Qué sucede si acá no son 4 filas, sino que son 20, 30, 50, 100 filas? ¿Cuántas veces queremos evaluar más en la parte de estudio? Nosotros necesitamos evaluar, si ustedes ven, bueno, no sé si sigue existiendo, pero existe un cuadro donde el alumno tiene igualmente, así como lo acabo de hacer con esta imagen, donde destacamos en este caso las notas y sobre lo que se encuentra acá en detalle es lo que le aparece a la alumna en su libreta, creo que se llama libreta de notas. Entonces, igualmente acá ustedes pueden observar que haciéndolo una vez, tal vez se nos va a complicar un poco, pero al final no vamos a tener que estarlo haciendo a pie uno por uno, porque igualmente hubiera podido crear un sí por cada uno de ellos, pero cuando yo ya tengo más de 10 datos, 20, 30, 50, 100, entonces ya se vuelve un poco más complicado estarlo trabajando a pie. Necesitamos esta manera. Donde estamos utilizando verdadero, 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 como decía el cuadro que les mencionaba, y que al final de mi parte yo me he acostumbrado a trabajarlo y por eso te los comparto, un lógico, para ya no seguir colocando la función sí, que aún así no está malo, pero acá restamos uno para obtener siempre, miren, que nos da el resultado que nosotros queremos. ¿Queda claro esto que les acabo de explicar o tienen alguna consulta? No, queda claro. Gracias, Milton, para los demás. Está Está claro. claro. Gracias, gracias, les agradezco mucho. Muy bien, miren, entonces vamos a pasar a este ejercicio. Si ha quedado claro, ayúdenme entonces a realizarlo. Tengo edad en donde destacamos en este caso la descripción que queremos. Y dice acá, miren, necesitamos desplegar la leyenda problema con el siguiente regla. Menor a 18 años me debe de salir menor de edad. Mayor a 18 años y menor de 65 años tendría que sacarme mayor de edad. Y si yo tengo mayor o igual a 65 años, debería de aparecer tercera edad. ¿Por qué? Porque dentro de este cuadro que ustedes están observando acá hay diferentes edades. Entonces, yo debo de destacar si él es menor de edad, si él es mayor de edad o él es tercera edad. Acá, a simple vista, si ustedes buscan información en Internet, tendríamos que tener 3 anidaciones de función sí.
pero yo quiero que en este momento ustedes me ayuden a solamente sacar dos. Una que voy a destacar como verdadera y otra que va a ser prueba lógica verdadera y falsa. Si no cumple la segunda, entonces que me tire como falso la tercera en cualquiera de las celdas donde no se encuentre la lógica que he sacado de las primeras dos. Ayúdeme entonces a realizarlo. Yo voy a iniciar igualando, colocando la función sí. Y entonces ahora me dicen cuál sería la primera prueba lógica. Recuerden, sí, es mejor iniciar desde la celda donde identificamos mejor la información para obtener el resultado que nosotros queremos. Ustedes ya se dieron cuenta cómo trabajé el primero. Ahora ayúdenme a hacer esto, por favor. ¿Cómo lo trabajamos acá? ¿Qué celda tendría que colocar en este momento? Vamos a ver. Exacto. Vamos a colocar en este caso acá dos, que es la celda que se encuentra hacia la izquierda y es la que vamos a tomar como referencia. No es que esa celda, ella va a tener su resultado, pero se tomó como referencia porque el de ella es una celda que se vuelve una referencia relativa. Y entonces, teniendo una referencia relativa, al despertar para abajo, van a aparecer las demás celdas cuando yo corra. Ahora bien, ¿qué vamos a colocar entonces ahorita acá? Mayor o igual que ¿Mayor o igual? sería de 18,65. Ok, acá me están diciendo mayor o igual a 65. José Rosales dice menor que a 18. Quiere decir que alguien está hablando de la última celda que tenemos acá, donde vamos a destacar el 65. Y en este caso, José y Jessica me están diciendo que sea menor a 18. Fíjense acá, miren, busquemos la lógica de Excel. Se nos hace, y lean por favor, dice menor a 18 años o el segundo dice mayor a 18 años y menor a 65 años. Entonces debemos de destacar desde la de abajo, porque así como me está diciendo el compañero, vamos a colocar acá que sea mayor o igual a 65 porque esta no hace referencia de una sola vez. Voy a colocar punto y coma, voy a abrir comillas y esta sería tercera. En este caso, edad. Voy a cerrar mis comillas y entonces, ¿cuál sería ahora la otra prueba lógica que voy a colocar? Sería la misma La misma celda. celda. De ahí pondríamos, como dijo, de arriba, de abajo para arriba sería menor, no, mayor o igual, no sería Así es. Sería mayor. o igual, no, haces de 18, 18 años, no, 18 no, acá. ya me O confundí. 65. Ya me confundí. ¿Alguien que ayude a Milton? ¿Sería 18 o 65 lo que vamos a colocar ahí? 18 sería. Sería 18. Muy bien. Entonces, ya que tengo acá, voy a colocar punto y coma, voy a abrir mis comillas y este sería mayor de edad. Ya que he colocado acá mayor de edad, porque les dije que solamente vamos a trabajar dos, voy a cerrar mis comillas. Si no cumple, miren, cualquiera de los dos rangos de 18 y de 65, entonces que me tire que sea menor de edad. Fíjense cómo hemos formulado acá. Y si Ahí ustedes ya cortó uno. destacamos acá, miren esto importante, mayor, mayor. Y entonces, ahora voy a cerrar mis comillas, cierro mis paréntesis, que en este caso serían dos, miren, se destaca el color rojo, se destaca el color negro, y quiere decir que voy a dar enter. Mayor de edad, así es. Voy a desplazarme hacia abajo, y acá está, miren, tercera edad,
menor de edad, porque no cumple cualquiera de los dos, entonces 16 años va a ser menor de edad. Acá tengo otro menor de edad para que ustedes se den cuenta que si buscamos la lógica para poderlo realizar, el último puede ser lógico, verdadero y falso. Y entonces, mayor de edad, acá está tercera edad, miren, mayor o igual que 65, ahí tenemos en este caso lo que sería la información. Tenemos 68, tercera edad, tenemos 75 años, tercera edad. Entonces, ¿qué pasa acá? Que ya estamos buscando la lógica, que una recomendación siempre de abajo para arriba. Se les va a hacer más fácil. Claro que lo podemos trabajar de arriba para abajo, pero nos complicamos más. Mejor busquemos la lógica, ¿cuál es el final? Para poder irnos a un lógico en lo que sería el inicio y obtener en este caso resultados. Nuevamente les repito, acá hay muchas formas de poderlo hacer, pero debemos de destacar aquellas que nos funcionan. De mi parte, yo así lo trabajo, así lo entiendo mejor para obtener el resultado que yo quiero, porque al final eso es lo que quiero, que podamos obtener un resultado correcto. Dígame, Elías. Entiendo cómo lo hizo para sacar la prueba lógica, pero si usted, vaya, no supiera de este conocimiento que usted que acaba de explicar, ¿verdad? Si se siguiera el orden de arriba para abajo, ¿se harían las tres pruebas o se omitiría uno? Acá sí se harían las tres, porque estamos tomando siempre las edades de 18 y entonces destacamos el mayor y el menor. Entonces, por eso es que yo entiendo y yo comprendo que cuando nosotros destacamos los valores de abajo hacia arriba y al final lo hagamos de las dos maneras, debemos de buscar cuál es el resultado, porque esto es lo que yo entiendo de la función SI. Buscar la lógica de cuál sería el resultado más claro que me dé para obtener el resultado que yo quiero. Y acá en este caso, si ustedes ven, no nos complicamos mucho, sino que al final estamos obteniendo lo que nosotros queremos. Sí podemos trabajarlo de las dos maneras. Y es por eso que vamos a otro ejercicio donde lo vamos a hacer en orden y que también ustedes puedan ver que podemos también destacarlo y poder también tener al final una prueba lógica. Todo va a depender de la lógica que nosotros entendamos con el ejercicio y así al final lo que queremos es que cuando desplace para abajo nos vayan dando en este caso los resultados. Entonces, podemos hacerlo de las dos maneras. Yo quiero enseñarles igual, no solamente de la forma en cómo lo comprendo de mi parte y que yo considero que al explicarlo de esta manera queda más claro, sino que también se puede hacer de arriba hacia abajo y al final igualmente podemos destacar una lógica y obtener el resultado que nosotros queremos. Vamos a ver acá. Miguel, oh, no se preocupe, Miguel, en este momento, permítame. Miguel. Ya se encuentra su asistencia acá, gracias. Recordémonos que dentro de los enlaces o del correo que a ustedes les llegó, ustedes pueden ir viendo o escuchando la clase por medio de su dispositivo para poder llegar a la casa y así no perder o que les reste en este caso el tiempo que estamos dentro de lo que es el aula virtual. Por esto, perdón, dentro de lo que es Zoom. Entonces, invitarlos a que ustedes se puedan conectar desde su dispositivo. Creo que el enlace, ya sea que se los hayan mandado por WhatsApp o se lo mandaron por correo electrónico, manténganlo ustedes ahí siempre en vista. Pueden seleccionar el enlace, copiarlo cuando estén en su computadora y mandárselo ustedes a su número de teléfono en WhatsApp para que así ustedes se puedan conectar y siempre pues tengan en este caso los 60 minutos que se requiere dentro de lo que es acá la sesión.
Recordémonos que es importante que ustedes se puedan conectar los 60 minutos. Esto es, créanme, que de suma importancia. Y cualquier dificultad que ustedes tengan, recuérdense que ahí nos encontramos en el grupo de WhatsApp. Nos pueden escribir, miren, no me puedo conectar o en este momento estoy trabajando, para que la persona responsable de inglés corporativo esté pendiente de usted. Yo creo que ya algunos de ustedes han recibido llamadas de él en el día donde se les está haciendo saber por qué no se están conectando, si han tenido algún problema. Entonces, es importante y les pido, en verdad, que se puedan estar conectando, porque esto les va sumando, en este caso, la puntuación al final para que ustedes puedan obtener su diploma. Sé que de repente estamos trabajando, salimos tarde, pero desde nuestro dispositivo pues podemos ir escuchando por lo menos la clase. Creo que al inicio vi que alguien iba manejando y que ahí iba viendo, en este caso, desde su celular o desde su dispositivo la clase. Y eso es importante para que ustedes no pierdan nada. Al final, esta clase está siendo grabada. Yo, después que salgo de ustedes, creo que como a los 20 minutos en todo lo que me carga, ya se encuentra dentro de YouTube para que ustedes la puedan ver, o más noche o el día siguiente en la mañana, con gusto ya se encuentra en YouTube para que lo puedan visualizar. Todas las clases están siendo grabadas para que ustedes puedan volver a ver nuevamente si ha quedado alguna cosa. Muy bien, miren, acá tenemos entonces otra forma, pero quiero mencionarles algo. Dentro de las estructuras que tenemos, de lo que yo he aprendido en la forma de trabajar Excel, el estar colocando texto, el estar colocando un valor, en este caso, de que le llamamos acá sobre la información que nos da, creo que se va recopilando el estar digitando. Ya vieron en el primero que fueron cuatro solamente, y pónganse a imaginar todo lo que incurre el estar viendo si llegamos a cometer un error sobre la información. Yo sé que ustedes en Excel básico vieron las referencias absolutas, y sé que su docente, o ya sea que haya sido una docente o un docente, les explicó que eso lo iban a seguir viendo a lo largo de lo que ustedes van conociendo Excel. Entonces, yo les quiero enseñar una forma que yo he aprendido para poder utilizar referencias absolutas y se me sea más fácil poder obtener resultado y no estar digitando, estar colocando un valor constante. Por ejemplo, las comillas, que de repente se nos olvida ir abriendo y cerrando. Sé que esto se vuelve un poco tedioso, más cuando tenemos más de 5 o 6 anidaciones dentro de la función silógica. Entonces, yo quiero enseñarles una forma en la cual me ha ayudado a mí a poderlo trabajar más rápido. Este es un ejercicio casi parecido, si ya vieron el video de la docente que les explica dentro de los videos tutoriales que se encuentran en el aula virtual. Es casi parecido a un ejercicio que se encuentra. Yo lo único que hice fue hacer unas pequeñas modificaciones para que así ustedes entendieran otra forma de poder utilizar la función ya trabajando con operadores, perdón, con lo que sería trabajando absoluto. Entendemos que una celda se vuelve absoluta cuando en ella estamos destacando la información que tenemos en esta celda y la requerimos para la información. Pero ustedes han comprendido, y esto ustedes lo vieron en el básico, que la referencia absoluta se mantiene para todas las celdas. Y eso se hace una tan sola vez. Creo que en este módulo, creo que el día viernes vamos a estar viendo referencias, o el día lunes, creo que vamos a estar viendo referencias absolutas. Si no ha quedado muy claro, yo vamos a seguir trabajando con ella. Pero acá, miren, lo que quiero que ustedes recuerden es que teníamos una celda a la cual destacábamos y colocábamos absoluta, y entonces, al desplazarme para abajo, esta celda se mantenía
Por ejemplo, yo lo hago con una tabla de multiplicar y entonces los valores van desplazándose para abajo. Pero acá quiero que cambien todo lo que ustedes han conocido ahorita de referencia, porque ahora vamos a destacar una celda, la vamos a volver absoluta, pero no solamente una, sino que tres o cuatro. Y además de esto, en su momento, cuando él encuentre de la prueba lógica que estoy sacando, al final vamos a obtener el resultado. Les traigo acá dos ejemplos diferentes. Uno donde al final puede salir que debemos de colocar un valor constante y en otra donde no. Solo vamos agarrando celdas, celdas, celdas y obtenemos el resultado que queremos. Iniciemos con la primera. Entendamos. Tenemos turno y tenemos zona. Para el turno dice que si la persona fulanita de tal que se encuentra acá entre las columnas que no se pueden visualizar, si fulanito de tal pertenece al turno 1, quiere decir que el horario que va a corresponder acá va a ser de 6 a 2. Si él pertenece al turno número 2, entonces él va a ir de 12 a 6 p.m. Si él pertenece al turno número 3, va a ir de 6 p.m. a 12 a.m. Si él pertenece al turno número 4, entonces él debe de salir en su turno de 12 a.m. a 6 a.m. Entonces, estos son los cuatro turnos que tenemos y que debemos sacar de colocar según la información que nos han proporcionado. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Voy a igualar, voy a colocar la función si, y entonces fíjense, voy a llevar el orden, como comentaba el compañero, se puede trabajar y igualmente podemos destacar. Para este ejemplo, sí lo voy a destacar de esta manera para que ustedes vean que podemos trabajar de lado. Entonces, ¿cuál va a ser mi prueba lógica? La selección donde se encuentra el turno, que en este caso sería D2. Ahora bien, ¿a qué tengo que hacer referencia D2? Entonces, D2 tiene que ser igual a 1. Estoy colocando un valor constante para que ustedes vean que podemos hacer mezcla. Entonces, D2 va a ser igual a 1 y cuando ese valor dentro de esa celda sea 1, voy a colocar punto y coma y entonces voy a destacar esta celda. Y porque esta celda debe de pertenecer a 1, la voy a volver absoluta. Voy a colocar punto y coma. Y nuevamente, la función en este caso sí. Selecciono la celda. Voy a igualar porque ella tiene que ser para el turno número 2. Si él cumple, punto y coma, va a destacar la celda J3, donde va a ser absoluta también. O sea, si él encuentra 2, va a ser de 12 a 6 p.m. Punto y coma. Nuevamente, la función si, donde voy a destacar esta celda. Y entonces, ¿qué va a pasar ahora? Voy a igualar para que pertenezca al turno número 3. Y fíjense acá, miren. Voy a colocar punto y coma y entonces le voy a decir, si tú perteneces al turno número 3 va a ser de 6 a 12 y voy a colocar absoluta. Pero si tú no estás en el turno 1, no estás en el turno número 2 y no te encuentras en el turno número 3, entonces tú vas a ser falso. Y no voy a colocar ningún turno número 4, sino que me voy a ir de un solo a esta C. La voy a volver absoluta porque si no, donde él no encuentre 1, 2 y 3 y encuentre otro valor, automáticamente va a colocarse el último. Voy a cerrar mis paréntesis que sería 1, 2, 3. Y ya quiero que vean que mi sintaxis se ha hecho chiquita. Y estoy trabajando con un valor constante para que ustedes vean que igualmente podemos mezclar. Pero me he quitado las comillas, el estar digitando texto, porque
cuando estamos creando la función si anidado, debemos de ir a destacar esas celdas y podemos crear los cuadros. Sé que en su momento va a ser un poco más difícil si nunca lo han trabajado de esta manera, pero aunque me hayan dado a mí un cuadro de leyenda con información, así como se los acabo de enseñar en los otros ejercicios, yo voy a crear mi cuadro porque esa es la lógica que yo entiendo que se me va a hacer más fácil poder trabajar esta función. Y entonces, ¿qué pasa? Que yo lo que quiero es darles alternativas, donde si ustedes nunca habían pensado de poder crear un cuadro para que la función se les haga más fácil, entonces poderlo destacar y que se nos haga menos complicado poder crear la función. ¿Y por qué dice que una referencia absoluta es toda aquella celda que se va a mantener, pero ahora con la prueba lógica va a ir a buscar ese valor y si lo encuentra, este es el resultado que me va a dar? Yo voy a dar enter acá y ahora fácilmente voy a desplazar hacia abajo. Quiero que ustedes lo vean, no se los voy a decir yo. Acá tengo de 2 a 6 a.m. del turno número 4 que corresponde acá. Y así ustedes pueden observar la información que se va respetando, porque ahora quiero que ustedes comprendan que dentro de una anidación podemos crear celdas, volverlas absolutas, y no se va a destacar esta misma información en todas, no, porque hay una prueba lógica. Y en esta prueba lógica hay una celda de referencia, y para este caso hay un valor numérico que él va a respetar y va a buscar. Y cuando encuentre, va a venir y se va a anteponer. Y cuando lo encuentre, va a venir y se va a seguir anteponiendo para obtener el resultado que nosotros queremos. Lo querían ustedes en un orden, como muchas veces lo miramos en internet. Acá se los estoy presentando y les estoy enseñando que de repente podemos trabajarlo en orden y al final siempre vamos a tener resultados. O de la forma que al inicio les expliqué, poderlo trabajar de abajo hacia arriba. Y cuando ya tenemos la información y la estamos digitando, y así obtener siempre la respuesta correcta, no para 5 o 6 filas, sino que, por ejemplo, acá se me mantienen o tengo 20 filas. Les voy a enseñar ahora toda la información. Acá está, miren, nombre del empleado, el DUI, género, el turno, y ahora vamos a la opción de sonido. ¿Queda claro esta forma que les acabo de explicar o tienen alguna consulta? Dígame, Roberto. ¿Cómo hace para no entendí la parte donde cómo le hace para hacerla absoluta? Simplemente le pone el símbolo de signo de dólar, J, el signo de No, dólar, no, ¿verdad? no. Nunca vamos a trabajar con el signo de dólar porque eso igualmente nos va a llevar mucho tiempo para estar colocando dentro de la columna el signo de dólar y dentro de la fila el signo de dólar, sino que lo hacemos con la tecla de función F4. F4 tiene tres formas para trabajar referencia. Podemos trabajar la primera, que va a ser referencia absoluta, absoluta. Trabajamos referencia relativa, donde va a ser absoluta relativa. Y vamos a trabajar una tercera referencia, donde va a ser absoluta, perdón. Sí, relativa absoluta. Entonces, F4 nos destaca la celda para colocarla, ya sea absoluta o trabajarla mixta. Él tiene cuatro opciones. La primera, absoluta, absoluta. La segunda, relativa, absoluta. La tercera, absoluta, relativa. Y la cuarta, relativa, relativa. Entonces, lo hacemos con F4. Si usted está trabajando en una laptop, las teclas de función tienen, valga la redundancia, doble función. Y debe de hacerlo con FN. Entonces presiona FN y F4 y él le va a dar las diferentes formas para poder trabajar referencia. Perfecto, muchas gracias. Un punto. ¿Alguien más tiene alguna consulta o ha quedado claro?
Ha quedado claro. Gracias. Sí, ha Gracias, muy quedado todo amable. claro. Muy bien, Irene, hoy vamos al último y para mí, yo creo que si a mí me ponen a trabajar anidaciones dentro de Excel, yo me quedo con esta última opción que les voy a explicar. Nuevamente, tengo mi cuadro, tengo zona y tengo transporte. Tengo una columna que hace referencia a la zona. Entonces, yo voy a venir acá y ¿qué le voy a decir? Voy a igualar, voy a colocar la función sí acá y quiero que vean cuál va a ser mi prueba lógica, la celda en este caso E2. ¿Y qué le voy a decir a ella? E2, quiero que sea igual a esta celda absoluta de una sola vez. Si ella la cumple, va a tener esta respuesta y vuelve a ser absoluta. Si esta celda es la única que se va a mantener relativa porque tengo que desplazar para abajo, es igual a esta celda, la vuelvo absoluta, quiero que sea esta respuesta. Y si no cumple esa respuesta, que me dé esta respuesta. Acá vuelvo absoluta J10 y vuelvo absoluta J11. Acá estoy creando una prueba lógica. Tengo mi prueba lógica, valor sí verdadero y valor sí falso. ¿Qué voy a hacer en este momento? Voy a cerrar mis dos paréntesis. Vean que se ha hecho más pequeño, aunque tengo en este caso destacada tres anidaciones que estoy creando. Yo solamente lo hago con dos. Mantengo relativa la celda que debe de irse desplazando para abajo y absoluta todas las demás. Voy a dar Enter y quiero que vean que fácilmente estoy obteniendo el resultado de todo. Y me quito de las comillas, estar colocando tour, estar colocando moto como verdadero, estar colocando celda, estar igualando, colocando la celda. Por ejemplo, E2, si lo hubiéramos hecho a pie, E2 es igual a tour. Punto y coma. Entonces, me tiene que salir como verdadero, entre comillas, moto. Punto y coma. Bueno, abro comillas y cierro comillas, moto. Cierro punto y coma, nuevamente la función sí, nuevamente E2, y ahí vamos trabajando. Pero a pie. En cambio, acá trabajamos con celdas, creamos nuestro cuadro, ya lo tenemos creado, aunque nos cuesta al inicio transformar esta información a un cuadro donde cada celda se va a destacar la información, y de ahí usted se le va a hacer más fácil poder trabajar anidación. Porque va a entender y va a comprender que va a ser absoluta y cuando se desplace para abajo está obteniendo el resultado que usted quiere para la celda. Moto, tour. Norte, carro. Oriente, camión. Y así va a ir destacando hasta llegar. Norte, carro. Ahí está. Si él va a sur, debe llevar moto. Si él va a norte, va a llevar es un carro. Y si va al oriente, debe de llevar un camión porque va a llevar mucho carro. Y entonces, vean, por favor, automáticamente, no nos complicamos, sigo en orden para obtener resultados. Quiero hacerlo de abajo para arriba. Ahora, si usted nunca lo había hecho de esa forma, lo va a trabajar. Quiere hacerlo de arriba para abajo. Si usted también ya había, nunca había trabajado de esa forma, igualmente lo va a poder hacer. Quiere trabajar la absoluta, destaque esa celda para obtener el resultado. Gracias, Mario. Ahora sí, les pregunto, ¿ha quedado esta última forma clara? Sí, quedó claro, solo de hecho se ve un poquito más sencilla. Así es, Víctor. Así es. Se va a ver siempre, siempre más sencillo, más ordenado. Dígame, Roberto. Sí, disculpe, lo que yo le quería preguntar es que digamos que eventualmente a Sur, en vez de darle motocicleta, se le da, digamos, se le cambia a sedán. Al cambiarle el texto que está dentro de donde transporte, Excelente. no alteraría la fórmula, ¿correcto? No, va a cambiar acá. Miren, acabo de colocar mi nombre, Vanessa.
y automáticamente va a cambiar. Eso es lo que quiero. Que ustedes vean que si llegara a cambiar Perfecto, un nombre perfecto, en gracias. esta celda, automáticamente va a cambiar para todo y ya no tengo que estar. ¿Qué pasa si lo hubiera trabajado a pie? Tengo que ir a cambiar este texto en toda la anidación que estoy creando. Acá ya no. De una sola vez se va a cambiar. Dígame, Teresa. Cuando menciona que vamos a poner absoluta en la fórmula, ¿se refiere a que esas celdas van a ser fijas? Van a ser fijas, así es. Eso se le llama fijar esta celda. Pero acá hay un contrario, porque se va a fijar cuando ella busque la lógica de la celda en la cual se encuentra la información que yo le estoy destacando en la prueba lógica que estoy creando. Anteriormente ustedes habían aprendido que esta celda se mantenía para todas las celdas cuando destacábamos para abajo. Pero si usted ve acá ahora, tengo seis celdas que se están colocando absolutas. Pero ¿dónde es que Excel está buscando la lógica? En lo que yo coloco al inicio. Esa prueba que estoy colocando es la que va a ser dada para la búsqueda y así obtener resultados, aunque todas las esté fijando. Entiendo, gracias. Con gusto. Muy bien, miren, voy a pasar en este momento, ya nos quedan algunos minutos para que podamos ver lo del foro de participación. Ahorita les menciono las preguntas, se las voy a colocar ahorita rápidamente, permítanme. Ahorita se las coloco. Permítanme que no me quiera. Ahí está. Ahorita les coloco la pregunta de este día antes de finalizar la clase. El foro número 3. Acá está. Muy bien. Les comparto acá pantalla. La pregunta para la clase de este día dice así: ¿para qué nos ayuda la función si anidada en Excel? Esta es la pregunta que cada uno de ustedes espero que pueda irme respondiendo. Recuerden que los foros quedan habilitados para que ustedes puedan ir respondiendo a cada una de las preguntas que se encuentran en el aula virtual. La pregunta de este día dice, ¿para qué nos ayuda la función si anidado en Excel? Espero que cada uno de ustedes me pueda responder. Quiero ver sus participaciones. Eso me ayuda mucho a poder saber que ustedes ha quedado claro la clase de este día. Solo quiero saber si ya se encuentra Ana Lizeth Funes, David Antonio Pérez, Edwin Alfredo Méndez, Giselle Funes Fuentes, José Manuel Rosales y María Daisy Martínez. Ah, y también Marta Lidia Maravilla. ¿Alguien ya se encuentra acá? Sí. ¿Su nombre? María Daisy Martínez. María Daisy. Gracias, Daisy. ¿Alguien más? Presente, aquí me encuentro. Dígame su nombre, por favor. Edwin Alfredo Méndez, Cartagena. Excelente, muy bien. ¿Alguien más? Presente, Buenas David noches, Pérez. Ana. Perdón, no escuché muy bien. Buenas Presente. noches, Ana Fuentes. Ay, perdón. María Fuentes. No, Ana Lizeth Fuente García. Ah, muy bien. Hoy sí, ya. Gracias. ¿Alguien más me decía ahí? Presente David Antonio Pérez Gómez. Ah, excelente. Acá estoy. Bueno, muy bien. Presente José Manuel. José Manuel, permítame. José Manuel, aquí está ya. Hoy sí. Muy bien, miren. Entonces, José. Vale.
Sí, acá ya está José Manuel, ya se encuentra acá. Muy bien, miren, espero que les haya gustado la clase de este día, que hayan aprendido algo nuevo y si no es así, que hayan podido reforzar las diferentes formas que tenemos para poder trabajar la función cianidad. Me despido de cada uno de ustedes, pasen feliz noche y nos vemos el día de mañana. Feliz noche. Feliz Feliz noche. noche. Feliz noche. Buenas noches. Buenas noches. Feliz noche. Feliz noche.